Muy buenos días. Quiero agradecer a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy, especialmente a aquellos que nos acompañan del interior de la República. Muchas gracias, amigas de Ciudad Juárez, que viene a compartirnos muy buenas noticias de lo que está pasando en esta ciudad. Quiero agradecer a Ivette Rodríguez de la Secretaría de Gobernación por todo su trabajo. Felicidades, Ivette. Por supuesto, a Don Crispin de USA por todo su trabajo. Gracias. Quiero subrayar que el gobierno norteamericano, a través de la Embajada de Iniciativa América, son aliados absolutos del gobierno mexicano en todos los temas que tienen que ver con política preventiva, con prevención social y, por supuesto, con seguridad pública. Quiero agradecer a Javier Hernández también de Naciones Unidas por tu participación, agradecer a Naciones Unidas también porque es un aliado inminente en todas estas tareas que tienen que ver con la prevención social. Por supuesto, Alejandro Pulido de Canacintra. Alejandro, esto es imposible sin ustedes, que tengamos a una cámara tan importante participando tan activamente. Simplemente es un reflejo de la solidaridad de la iniciativa privada en nuestro país. Y bueno, por supuesto que quiero agradecer a Antonio Fiscal, director del programa para la convivencia ciudadana. También, Antonio, muchas gracias. Hoy, a partir de lo que va sucediendo en esta dinámica de la prevención social para prevenir los delitos, la violencia y la delincuencia, encuentra todos los días una dinámica impresionante. Hay que entender que esta política pública es nueva en México. Veníamos arrastrando por muchos años una política meramente de contención, una política reactiva, una política que se entendía que lo que buscaba era pues salvar vidas, generar espacios de libertad. Pero nunca hasta ahorita, y es hasta la llegada del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando decide establecer como su eje principal de política pública en materia de seguridad la prevención social. Y es como se crea esta subsecretaría que tengo el honor de encabezar y que día con día nos vamos dando cuenta que se va arraigando. Yo les diría que uno de los más grandes retos que tenemos como autoridades, primero es poder encontrar ese ciclo, ese camino de aquellas prácticas que estén debidamente valoradas, evaluadas, probadas, especialmente en campo, las que tienen impacto, las que tienen un análisis empírico, un análisis histórico. Y estas 10 finalistas que se presentan, por supuesto que las tienen. Estas 3 ganadoras, quiero anunciar en este momento que vamos a utilizarlas como mecanismo de réplica en el Programa Nacional de Prevención del Delito a partir del año 2016. Tanto el tema de policía de proximidad, que, comandante, quiero felicitar. Es una gran noticia para este país que NESA, que la policía de NESA, reciba este reconocimiento. Porque la verdad es que todos que vivimos en la zona metropolitana jamás hubiéramos pensado que NESA pudiera ganar. Es un municipio de 2 millones de habitantes en un espacio territorial muy pequeño, con problemas complejos, pero donde por fin nos estamos dando cuenta que hay una policía que ve en serio, una policía que entiende que es comunitaria, una policía que quiere conocer a los vecinos, una policía que quiere construir confianza, una policía que quiere ganar más, pero quiere ganar más a efecto de poder tener prestaciones y quiere dignificarse y quiere ser respetada. Felicidades. Y qué bueno que está aquí, que hay funcionarios del gobierno del Estado de México. Y desde aquí hay que felicitar tanto al presidente municipal como al gobernador del Estado. Aquellos que llevamos un debate por muchos años sobre los méritos del mando único, este es un ejemplo para los que están a favor de no hacerlo. Evidentemente que va a ser un debate muy importante, se dará en el Congreso Nacional. Jimena, también te lo digo a ti, queremos que tu proyecto, queremos que tu modelo lo puedan replicar a nivel nacional. La realidad es que hemos encontrado en la prevención terciaria. Y al
Los dos miembros del comité revisor, por favor, presentes. Javier Hernández, por favor.